es esa mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies está a punto de dar a luz gracias al nikam poco nosotros tenemos puntualmente qué fue lo que pasó y esta trascendencia de mensaje Gran acontecimiento guadalupano Hermanos, hermanas, qué bueno que están en su programa eh, Gran acontecimiento guadalupano. Hagan como San Juan Diego, sean misioneros. Sean esos mensajeros del amor de Dios, sintonizando a sus amigos, a sus familiares, a sus hermanos, para que se sintonicen con nosotros y vean la verdad del gran acontecimiento guadalupano. Ella, Santa María de Guadalupe, nos lleva a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Cuando yo era niño, joven, yo sabía del evento guadalupano. Y me estoy dando cuenta que apenas, apenas por encimita, una cosita realmente básica, florecitas, los pajaritos, el indito, las flores, eh, el obispo, pero realmente no la conocía, no la conocía, lo tengo que admitir, lo tengo que aceptar. Y cuando más y más te metes al evento guadalupano y vas viendo cómo es un mensaje vivo, actual, verdadero, y que, cómo esto puede tocar el corazón de tantos hermanos, y cómo podemos lograr que haya realmente paz en una civilización del amor de Dios. Y Cada día me, me despierto diciendo: ¿Cómo no te conocí antes? ¿Cómo no llegaste a mi vida antes? ¿Cómo no me atajaste como atajaste a Juan Diego antes? Realmente cómo he perdido el tiempo al no conocerte. Tenemos un tesoro, mi hijos, increíble, maravilloso. Te estás dando cuenta. Lo quiero exponer lo más sencillo que pueda para que todo mundo vaya captando la importancia del evento guadalupano. Ciertamente estamos viendo documentos, todo esto que es muy importante, por supuesto, porque con estos documentos tú te, te, te estás dando cuenta cómo realmente es algo serio. No son especulaciones gratuitas o porque eh, yo sienta que mi espiritualidad tiene que prevalecer ante... No, 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 no. Estamos viendo cosas serias, precisas, con toda la documentación, la convergencia de las fuentes y de todo tipo. Así la Biblia, así los indígenas, así los frailes, y ahora vamos a ver el magisterio. El Magisterio, gracias a Benedicto XVI, en su escrito Spe Salvi, número 49. Fíjate lo que dice el Papa y vas a ver cómo realmente está hablando de Santa María de Guadalupe, sin decir Guadalupe. ¿eh? Dice: Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta él necesitamos también luces cercanas. Y quién mejor que María podría ser para nosotros estrella de esperanza, ella que con su sí abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo. Te das cuenta? Y sigue el Papa Benedicto XVI: ella que se convirtió en el arca viviente de la alianza, en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros, plantó su tienda entre nosotros. Ella es el arca viviente de la alianza. No, lo dice precioso. Ella, María, no es la alianza. No, la alianza es Jesucristo nuestro Señor. Ella es el tabernáculo, el sagrario, el arca viviente donde se encuentra Jesucristo nuestro Señor. ¿Ven? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo dice? Todo centrado en Jesucristo nuestro Señor, pero es a través de María. Yo recuerdo también la, el Antiguo Testamento, cuando viene el arca ante David y David salta de gozo, baila de gozo, danza de gozo, porque el arca de la alianza llegaba ante él. Es algo tan fuerte que también leyendo a Carlos Ignacio González, este gran jesuita que escribió ese libro, Madre de Dios, Madre Nuestra, cuando habla de que cuando María con Jesús en su inmaculado vientre va a ayudar, va a servir a su prima Isabel, apenas llegó tu saludo a mi, a mi oído, el niño saltó de gozo. Y Carlos Ignacio González nos hace ver que no es exacto esto de saltar de gozo, sino que es más bien danzar de gozo, de alegría. Y él efectivamente lo está viendo en relación con David cuando llega a la alianza y danza de alegría, danza de gozo. La Virgen de Guadalupe es el arca viviente de la alianza, con razón se danza. De gozo, como nuestros hermanos indígenas, es la forma de orar. Están danzando a Dios, están danzándole en frente a la Virgen de Guadalupe como intermediaria, como aquella que nos lleva a Jesucristo nuestro Señor. Y otra cosa más, y ahora entiendo, ella misma, Santa María de Guadalupe, tiene el paso de danza. Así nos lo hizo ver el padre Mario Rojas hace muchos años. Ella con ese pie puesto en la luna, sus manos juntitas, el otro pie que está doblado, es un paso de danza que para los indígenas significa oración. Por eso, un indígena, los grupos indígenas, más que entrar dentro del templo, no, su oración es en el universo. Por eso, en el atrio se llena, se llena de tantos hermanos que están danzando de gozo de encontrar aquel que es la alianza del amor verdadero. Dios omnipotente a través de Santa María de Guadalupe, quien se une a su baile, a su danza, por haber encontrado a ese Dios omnipotente en su corazón. Realmente es algo impresionante cómo es una perfecta inculturación y que nos lo está diciendo nada menos que el Papa Benedicto XVI y lo estamos viendo en de forma inculturada lo que hace Santa María de Guadalupe y nuestro pueblo indígena. Y sigo con el Nican Mopogo que está interesantísimo. Dice, sucedió que un humilde Masegual, volvemos a lo de macehual, un hombre común, un hombre del pueblo llamado Juan Diego Cuautlatuatzin de unos 57 años de edad, ¿sí? Algunas personas pensaban que Juan Diego era un niño, un adolescente. Eh, eh, te diré una cosa, él tiene el corazón de un niño. Él es así transparente, es ingenuo, es, es una maravilla, eh, Juan Diego. De verdad, yo me siento indigno de haber sido el postulador de la canonización de este grandísimo hombre, el acercarse a él como modelo realmente de santidad tenía 57 años de, día, de edad, había enviudado, María Lucía había muerto en 1529, él vivía solo con su tío Juan Bernardino, te recuerdo que él es de, Tulpe, de Cuautitlán, él nace en Cuautitlán, crece en Cuautitlán, se forma y se casa en Cuautitlán, pero después va a vivir a Tulpetlac y de ahí pues es como camina, hacia su catecismo que tomaba todos los sábados por la mañana en Tlatelolco. Tlatelolco es el lugar donde han fundado los franciscanos una doctrina, así se llamaba en ese entonces, una doctrina en la cual se daba el catecismo y también se realizaba, se celebraba la Santa Misa. Y es allá donde va Juan Diego ese sábado. 9 de diciembre del año de 1531. Te recuerdo que para los indígenas 1531, 13 caña, significaba algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios. Te recuerdo también que en sábado, el sábado es un día muy importante dentro de nuestra liturgia, nuestra liturgia católica, porque el sábado está dedicado a María en sábado. Así que yo entiendo perfectamente que es ir a Jesús a través de María. Por eso es muy importante que esto haya sucedido el 9 de diciembre de 1531. Juan Diego tenía que ir de Tulpetlac hasta Tlatelolco y por fuerza tenía que atravesar donde estaba el cerro Punta o cerro Corazón, el Tepeyac. El Mopoua lo dice así: era sábado, muy de madrugada. Venía en pos de Dios y de sus mandatos. Y al llegar cerca del cerrito donde se llama Tepeyacac, ya relucía el alba en la tierra. Algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. Y es ahí donde dice el Nicanopoa, oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como que les respondía el cerro, sobre maneras suaves, deleitosos, sus cantos sobrepujaban al del coyototl y del zinccan y a otros pájaros finos. Les recuerdo que para los indígenas, flor y canto significa la verdad divina. Así que se está encontrando con este canto de pájaros finos. Les recuerdo que, por ejemplo, la corona del emperador era precisamente con plumas y plumas de quetzal, que son este color azul verdoso, que solamente el, 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 que, que el emperador era el único que podía portar colores semejantes. ¿sí? El azul del cielo y el verde de la vida. Nosotros tenemos más el, el, el poner como rojo por el corazón, por la vida, el rojo el de la vida. Sin embargo, para los indígenas no. Para los indígenas es el verde, el verde del jade, el verde de las esmeraldas. Ahora sí te estás dando cuenta cómo Juan Diego, cuando después va a ver a la Santísima Virgen de Guadalupe con este manto azul verdoso, inmediatamente entendió que era emperatriz. Porque solamente el emperador podría eh, portar. Un, un, un manto con esos colores, azul verdoso, precisamente como las plumas de Quetzal. Cuando llega Juan Diego y está viendo todo esto que le parece celestial, lo dice él, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos? ¿En la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, en nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Por favor, por favor, fíjate cómo lo dice él. ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá lo que nos dejaron dichos nuestros antepasados, nuestros abuelos? Juan Diego no dice, ¿dónde estoy? En el paraíso que los franciscanos muy amablemente me enseñaron en la catequesis los sábados a las 9 de la mañana. No dice así. Dice mis ancianos, mis abuelos. Te lo digo de otra manera. Mientras que los españoles habían dicho, ustedes están condenados por esta idolatría. Sus ancianos deben de estar en el infierno, porque sus ancianos fueron quienes les enseñaron cómo adorar a estos ídolos, a este demonio, seguro que sus ancianos han de estar en el infierno. Te lo dije programas anteriores. Cómo la Virgen de Guadalupe llega a encontrarse con el ser humano tocando lo bueno y verdadero de su cultura. Cómo la Virgen de Guadalupe llega en esa atmósfera, vamos a llamarla así, atmósfera guadalupana e inspira al indígena a recordar su raíz, su cultura, sus ancianos. Y cómo en este momento Juan Diego está viviendo un verdadero génesis. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? Te recuerdo que en el Génesis, cuando entra el pecado en el mundo, en el ser humano, en el corazón desobediente del ser humano, se esconden porque tienen miedo a Dios. Y cuando Dios llama a Adán, ¿dónde estás? Adán, Adán, ¿dónde estás? Estaba oculto, muerto de miedo, como se lo dice Adán a Dios. Te tuve miedo y me escondí. Qué distinto con Juan Diego. Cuando él dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dichos nuestros antepasados? Quizás ahí en la tierra de las flores, del maíz, de la carne, de nuestro sustento. ¿Acaso en la tierra celestial? ¿Acaso en la tierra celestial? Es algo importantísimo lo que está viviendo Juan Diego y que con eso nos está ayudando a entender que es un verdadero paraíso. Y dice el Nicamopógua, hacia allá estaba mirando, hacia lo alto del cerrillo, hacia donde sale el sol. Te recuerdo que es 1531, 13 caña, algo nuevo está ocurriendo, una nueva era, un nuevo día lleno de la sabiduría de Dios, hacia allá de donde procedía el precioso canto celestial. Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de escucharse entonces oyó que lo llamaban de arriba del cerrillo le decían juanito juan diego Zin, cómo me cómo me toca tanto el corazón eso porque la virgen de Guadalupe lo está llamando con ese cariño con esa dignidad. Lo primero que surge de la voz de María, lo primero que sale de su voz, de su aliento, es el nombre del laico, un laico como tú. Ella elige a un laico, no elige a un sacerdote, a un consagrado, sino que elige a un laico. Y le llama por ese nombre y le llama con tanta dignidad. Juanito, Juan Dieguito. Y sigue el Nica Mopoga diciéndonos, luego se atrevió a ir donde lo llamaba, ninguna turbación inquietó su corazón, qué distinto a Adán, te tuve miedo y me escondí, qué distinto. Cuando en el Nícamo Pogua Juan Diego dice, ninguna turbación inquietó su corazón y ninguna cosa lo alteraba, antes bien se sentía alegre y contento por todo extremo. Fue a subir al, cerri al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban. La Virgen de Guadalupe nunca produce miedo, temor, angustia, amenaza, nunca. Si tú de repente encuentras por ahí algunos dizque, de estas famosas cadenas en donde están llenas de amenazas y que supuestamente la Virgen, quien sea, la Virgen te amenaza que si rompes tal o cual cadena te va a ir malísimo, destruye inmediatamente eso porque eso no es María. Ella misma lo dice después a Juan Diego. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy la fuente de tu alegría? Con María no hay nada que temer, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? Nada de amenazas, así que esas disqueapariciones en donde, no sé, ella amenaza llena de miedo, de temor, de angustia el corazón del ser humano, eso será cualquier cosa, pero María. No lo es. Eso que te quede clarísimo. Así que te vienen a decir de que dizque María se apareció y te llena de amenazas y no crees. Cuidado, eh. Cuidado. Eso no es María. La pedagogía de Santa María de Guadalupe más bien es no tengas miedo. No estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre. No tengas miedo, le dice a Juan Diego y nos dice a cada uno de nosotros no tengas miedo. Yo tengo aquí a quien es el Salvador. Yo te traigo a aquel. Por eso quiero una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, que es mi amor persona. ¿Qué más quieres? No tengas miedo. Por eso Juan Diego la reacción de él es de alegría, sin ningún miedo. Ahí va con, a encontrarse con quien lo llama. Y nada menos que cuando llegó a la cumbre, dice, dice el Nick Pogua, cuando llega a la cumbre del cerrillo, contempló una noble doncella. Claro que entendía que era noble, te lo dije, su manto azul verdoso, decían que era una emperatriz, es, un noble, es una noble. Y luego dice doncella. ¿Cómo supo Juan Diego que era una doncella? ¿Cómo supo Juan Diego que era... Virgen, que era doncella, el pelo. A ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, padre? ¿El pelo? Sí. Entre los indígenas, cuando eran mujeres casadas, se hacían un trenzado especial y se subían las trencitas y quedaban las trencitas a manera de cuernos. Eh, es cierto, yo no sé por qué las mujeres casadas en aquel tiempo tenían que traer cuernos, no lo sé. Pero así era la costumbre indígena. Mientras que una doncella, una virgen, el pelo lo tenían bien peinado hacia abajo, sin ningún trenzado. Inmediatamente cuando Juan Diego, de cultura tolteca, capta que ella tiene el pelo así, inmediatamente sabe que es doncella. Por eso no nos extraña cuando dice contempló una noble doncella que allí estaba de pie. Wow, eso, eso también es importantísimo porque los indígenas antes de poder dirigirse con moctezuma el emperador era la costumbre nunca mirar directamente el rostro del emperador. nunca aquel indígena que miraba, mirara directamente al rostro del emperador le cortaban la cabeza. así de, así de fácil. Ellos tenían que hacer tres reverencias, nunca verlo, tomar tierra del piso, ponérselo en los labios y dirigirse ante Moctezuma y nunca darle la espalda, sino que retirarse de su presencia así, sin darle la espalda. Cuando, cuando Juan Diego llega y ve esta noble doncella que allí estaba de pie, fíjate nada más lo que está haciendo la Virgen de Guadalupe, lo está esperando de pie. Dándole, confirmándole toda la dignidad como hijo de Dios. Y no solo eso, sino todavía, dice el Nicat ella lo llamó para que fuera juntito a ella. En alguna conferencia yo he dicho: ¿Cómo les tengo envidia a ustedes laicos? ¿Cómo les tengo envidia? Ya me regañó un obispo, me dijo: eh, No digas envidia porque se oye muy feo que un sacerdote. Sí, tiene razón, sí tiene razón. Pero no encuentro otra palabra. No encuentro otra palabra porque la Virgen de Guadalupe elige a un laico. El laico es el primero que escucha su nombre y, y por lo tanto sabe cómo suena la voz de la Madre de Dios. El laico. Es el primero que ve todo este paraíso en su entorno, cómo se transforma un cerro muerto, pedregoso, salitroso como el Tepeyac y se convierte en un paraíso. Es el laico que es introducido al paraíso por María. Es el laico, es el laico que va juntito a la Virgen María. Porque lo llama así, ven juntito a mí. Es el laico que ve su hermosura. Es el laico quien sabe cómo es. Es el laico que te puedo decir otra cosa. Sabe hasta cómo es el perfume de María, la Madre de Dios. Ven juntito a mí. No. No se lo dijo a un cura, a un consagrado. Se lo dijo a un laico como tú. ¿Y qué contempla Juan Diego? ¿Cómo, cómo la ve? Dice el Nica y cuando llegó frente a ella, mucho le maravilló cómo sobrepasaba toda admirable perfección y grandeza. Su vestido como el sol resplandecía, así brillaba. Y las piedras y rocas sobre las que estaba como que lanzaban... Rayos como dejades preciosos, como joyas relucían, como resplandores del arcoíris en la niebla reverberaba la tierra, y los mezquites, los nopales y las demás variadas hierbitas que allí se suelen dar parecían como plumajes de quetzal, como turquesas aparecía su follaje y su tronco, sus espinas, sus espinitas relucían como el oro. ¿Te das cuenta? Todo es bajo el contexto bajo la manera de percibir lo paradisiaco de parte del indígena. Turquesas, plumas de quetzal, eso los españoles no lo tienen como lo más precioso, las plumas de quetzal, mientras que todo es en los conceptos indígenas de lo más precioso. Por eso esto no es ningún invento de ningún español, no es absolutamente, es Dios a través de Guadalupe que se encuentra de una manera portentosa con el indígena. Que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos el próximo programa. Cuídense mucho. Muchos besos, saludos y bendiciones. Especialmente a, a nuestros hermanos enfermos. Que Dios los bendiga. Nos vemos.